esto es el informativo del día con José Miguel Alfaro, Cristian Bayona y yo con el tiempo. Bienvenidos un día más al informativo de las 3. Hoy abrimos con 3 noticias en primicia. La primera, Zapatero tiene diarrea. Nuestro presidente del gobierno sufrió una indigesta ayer, estando comiendo con el rey. Tuvo que abandonar la comida en breves. La gripe de chotacabras azota ya a 3 continentes. Contando con Europa, ya son 3 continentes afectados por la gripe de chotacabras. Y la última, una señora atropella a una niña con un carro de la compra. El suceso sucedió a las 11 de la mañana, cuando la señora iba a comprar sus alimentos indispensables. Bien, y profundicemos en la primera noticia. Zapatero tiene diarrea. Estando comiendo con el rey, Zapatero sufrió una fuerte indigesta por culpa de la mayonesa. Llevaba 3 días hecha y no pudo aguantarse. Empleados de la Moncloa afirman tener que haber metido la mano en la taza del váter y haber encontrado cosas muy disgustosas. Por favor, Cristian, aprofunda en esta noticia. Bien, la noticia esta de Zapatero no es de todo cierta. Tengo papeles, documentos, información que dice que no fue por la mayonesa, fue por el salmón. Bueno, puede ser, yo no soy quien redacta la información, yo solo la leo. Este noticiario está bajando mucho de nivel. Por favor, continúe con la siguiente noticia. Bien, tenemos imágenes que afirman lo que estamos contando. Por favor, den paso a las imágenes. ¿No contamos con las imágenes? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué mierda de informativo es este, por Dios? Parece que no hemos podido enlazar las imágenes. Pero bueno, continuemos con la siguiente. La gripe de chotacabras. Contando con Europa, ya son 3 los continentes afectados. Esta gripe surgió en las tierras de Balota cuando el chotacabras picó por primera vez a una señora vieja. La señora fue besando a todos sus nietos, 58 en total, y estos nietos fueron transmitiéndosela a demás gente. Al día de hoy ya son 543.438.753 los afectados. Solo 2 de ellos tienen fiebre, los demás están como si nada, pero están nerviosos por los posibles efectos que tenga la enfermedad. Bien, Cristian, aprofundice en esta información. Bien, la gripe chotacabra no se denomina así. Se denomina gripe A. No sé por qué. Dicen algunos que desapareció de un laboratorio que estaba en Moncloa. Y hasta aquí la opinión de Cristian. Bien, y la última noticia, pero no menos importante, es la menos importante. Una señora atropella a una niña con un carro de la compra. El carro contenía alimentos pesados. La niña, a día de hoy, tiene un brazo roto y una pierna dislocada, pero nada más. Bien, y con esto acaba el noticiario. Demos paso al tiempo. Ya estamos grabando. Buenas al tiempo, al tiempo. Pasemos imaginación a conocer las noticias. Por Castellón, frío, abrigarse, ¿eh? Por hará calor. Y Ángel, no sé lo que hará, pero tienes paraguas. Esto es todo por hoy. Gracias y pasen buen día. José, te devolvemos la conexión. Gracias, José, muy bien hecho. Y con esto acaba el telediario de hoy. Sean felices. Hasta mañana.